Solo le pediría a los señores de la nueva EPS y los demás nueva EPS que hagan un examen de conciencia, de que yo creo que ya está bueno. Yo pediría que tenemos que frenar las cadenas, tenemos que frenar los candados a las puertas de las EPS. Necesitamos frenar los cajones que desfilan hacia el cementerio de muchos amigos nuestros, de muchos vecinos, ¿sí? Necesitamos frenar las lágrimas de los adultos mayores, de las madres cabezas de hogar que desfilan cada vez que se les niega la prestación del servicio. No es justo, mire, que nosotros los araucanos estemos pagando este alto precio. Hace poco, en la nueva EPS, 8 días allí, sin prestar el servicio, y nosotros nada tenemos que ver con eso. Sí, acompañamos a estas familias que se les debe estos salarios, que no podemos llegar hasta esos extremos. Por eso, desde hoy, ustedes deben irse con ese compromiso con los araucanos, de hacer ese replanteamiento, de pagarle a esos hospitales y a esas entidades de salud para que ellas puedan pagarle a sus proveedores. No es justo que estemos en estas mesas de trabajo exigiéndoles el pago que ustedes por norma lo deben de dar. Y también el gobierno nacional, a través de la ley 1751, que le da esas facultades al gobierno para que vigile, para que sancione, para que haga cumplir ese mandamiento fundamental, que es el derecho a la prestación de la salud. Nosotros no podemos estar con el procurador a la mano para que las EPS cumplan lo que está establecido entre un contrato, que ellos lo hacen voluntariamente a través de las entidades, ¿verdad? Entonces, si ustedes solamente amasan la fortuna, como lo hemos registrado a nivel nacional, que una de las 5 empresas con más ganancias en Colombia se llama la nueva EPS. Y yo pienso que de pronto es por eso que ustedes están amasando la fortuna, negándole el derecho a la vida de los usuarios. También pedirle el pago de esos recursos y que los administradores de aquí de nuestro departamento sepan utilizar esos recursos para mejoramiento de la estructura que tenemos. En nuestro Hospital San Vicente agoniza. Hace un año participé de una rendición de cuentas y las cuentas por pagar del Hospital San Vicente estaba por alrededor de los 51 mil millones de pesos. Nuestro Hospital San Vicente. ¿Y gracias a quién? Pues a las EPS, que son las que no pagan el servicio después que se les presta. Yo quiero pedirle al gobierno nacional, ¿sí?, que nos ayude a fortalecer la república. Nosotros en Arauca no somos tan grandes, ¿verdad? Tenemos 5 corregimientos y 5 comunas. Señor superintendente, ¿será que es mucho pedirle a ustedes que nos ayude a recuperar la república, incluyendo los puestos de salud urbanos y rurales, para que estos puestos de salud no desaparezcan? Porque el gobierno anterior, con su privatización, no, lo que quiere es privatizar lo público y que salga a relucir la red privada, y a eso es lo que no podemos nosotros prestarnos, nosotros los araucanos, ni ningún usuario, porque lo público es de todo, lo público es de todo, lo privado es de 2 o 3 personas, que ya sabemos quién es en Colombia, quién es el que maneja los recursos de la salud. Señor gobernador, que esta no sea la última mesa, sino que sea el inicio, representante Germán Rosso y el superintendente, para que en la próxima mesa ya no tengamos que nos den los 10 ni los 15 minutos, sino que en 2 minutos podamos decirle muchas gracias, señor superintendente, muchas gracias, señor representante, señor gobernador, señores diputados, señores de asociaciones, de diferentes usuarios, señores de la EPS, señores Unidad, gracias, porque eso era lo que queríamos en Arauca, que tengamos una buena salud de calidad y con oportunidad, no con lo que establecen los manuales del libro, que es cuando, si voy a sacar una cita, no hay, espere para la otra, no, eso no es, eso no hay oportunidad ahí. Entonces, eso es lo que queremos, señor superintendente, váyase usted confiado de que aquí tiene usted unos araucanos